Eduardo Ramírez Aguilar, senador por Chiapas, manifestó y celebró que este martes hayan entrado ya en vigor las leyes secundarias de la reforma educativa, con lo que se plantea ya un nuevo sistema educativo que plantea el desarrollo humano integral de los estudiantes, así como la revalorización de las y los maestros. Esto luego de que fueran aprobadas las leyes secundarias de la reforma educativa en el Senado de la República y este lunes publicadas en el Diario Oficial de la Federación los decretos por lo que se expiden la Ley General de Educación, la Ley en materia de mejora continua en la educación y la Ley General del Sistema para la Carrera de las Maestras y los Maestros. Soy Daniel Flores Meneses, esta fue mi crónica.